estamos abocados a tareas chicas o tareas menores que bueno, algunas de ellas habían quedado pendientes a lo largo de estos años con algunos reclamos bueno, de vecinos. Y como tú bien decías, estuvimos allí y estamos aún en el barrio Isla de las Cobras, más precisamente rumbo hacia la pista de Miguel Silvera, la famosa pista de acá de Río Branco, donde bueno, los pluviales estaban muy precarios, estaba muy venida menos la calle y todo lo demás. Venimos trabajando a medida de lo que podemos o dentro de las condiciones que hoy tenemos bueno, para darle una mejor entrada y salida a la gente de aquella zona, que bueno, ya que tiene entrada por un lado solo, como quien dice, porque la otra vuelta le queda muy lejos para salir del barrio. Las lluvias de hoy sé que van a complicar bastante el tema de la otra parte de la Isla de las Cobras, que es la calle famosa de lo de Waldemar Lugo para abajo, donde también tenemos incesantes reclamos, pero bueno, a la población de allí no he tenido contacto con ningún vecino de allí, porque ninguno se ha personado a presentarnos las quejas, que nosotros ya las sabemos, sabemos cuál es la problemática, sabemos cuál es el debe nuestro por allí, pero bueno, tranquilizarlos de cierta forma de que hicimos el relevamiento de todo el barrio para poder darle una solución definitiva. Y bueno, ahora sinceramente estamos un poco en stand-by, ya que bueno, no por gusto o por querer nuestro, tendremos que esperar a ver qué pasa en cuanto a materiales se refiere. En conversaciones bueno, con el alcalde, le comentaba lo que necesitábamos para realizar la obra allí, definitiva en Isla de las Cobras. Y en cuanto al material, solicitamos balasto, lo cual no hemos tenido respuesta por parte de la intendencia. Y bueno, como entre otras cosas, estábamos acostumbrados a trabajar en un ritmo frenético durante 4 años y medio, donde bueno, estábamos acostumbrados a solicitar bitumen y que llegara, a solicitar balasto y que llegara, a solicitar lo que fuera por intermedio de Manuel, el director de obras de la intendencia, y así era. En estos momentos estamos un poco, como quien dice, atados de pata y mano para bueno, para poder concretar obras en sí. Sin ir más lejos, estas lluvias nos castigan un poco porque todas las cuadras de cordón cuneta que teníamos hechas y calle pronta para bitumizar, en estos últimos 3 meses, lamentablemente no hemos tenido la suerte de que nos llegara. Es simplemente eso, tranquilizar un poco a los vecinos de que bueno, que en la medida de lo posible, la Dirección de Obras del municipio sigue trabajando y el alcalde actual está bastante preocupado con la situación para que bueno, para que de llegar los fondos y llegar los materiales suficientes y necesarios, estaremos siempre trabajando como estuvimos durante 4 años y medio.